Él es Iván Guerra, el profe que descubrió y alentó a Moisés Caicedo desde los 5 años. Lo descubrí como futbolista, jugando en las calles con dos piedritas. Digo, este chico va a tener buen talento. Más que todo, ya le vi las condiciones de él a nivel de aquí. Era el mejor del barrio. Pero, ¿cómo lo descubrió? Eran vecinos. Vivía al frente de la antigua casa de Moisés, ubicada en la zona rosa de Santo Domingo. Reconoce que llevarlo a entrenar no era tan sencillo. Nosotros parábamos el carro allá y venía, señora, Moisés. Y salía él también con los dos así dormidos. Entonces le digo, baja rápido, vamos rápido, que estamos apurados. Teníamos que llevarlo a él porque él era el que más jugaba. Y aquí fuimos Esmeralda, a todos lados que íbamos y ganamos los partidos. El talento de Moisés motivó a Guerra a llevarlo al equipo de la parroquia Yuriquín, en Santo Domingo, donde él trabajaba. Fue oficialmente el primer club de Moisés Caicedo. Ese sería el inicio de la carrera del futbolista, con el fichaje más caro de la historia. Él no tenía esa posibilidad de tener, entonces por ahí le ayudaba yo con los pupos, a veces con la alimentación, los pasajes le pagábamos, porque la mamá cuando yo le llevaba... Me decía, profe, pero él no tiene para comer, no tiene para el viaje, para pagar el carro. Y también tuvo los mismos problemas que él. Bueno, entonces, por esa situación también yo apoyo bastante chicos ahorita que tengo la escuelita de fútbol. Porque en esta misma cancha donde el niño Moy empezó sus entrenamientos, hoy funciona la escuela Moisés Caicedo IG10, dirigida por el mismo profe Iván Guerra. De ahí las iniciales IG, que acompañan el nombre. Con dedicación ahí llega. Moisés hizo eso, mira, ¿dónde está? Trabajó fuerte. ¿Qué es para usted? Es una motivación. Esta academia nació hace 3 años, en la pandemia, y la contribución de Moisés es con recursos económicos para adquirir balones, implementos deportivos y uniformes. Son 55 niños de diferentes sectores de la ciudad y de otros países como Venezuela y Colombia, quienes aquí inician su camino en el fútbol. Varios son de bajos recursos y en esos casos, Caicedo cubre sus gastos. También trabajamos. Iván Guerra sigue formando a las nuevas generaciones de futbolistas de Santo Domingo, concentrados en alcanzar las metas profesionales de quien consideran su inspiración. ¡Moisés Caicedo, arriba Ecuador!